se hizo un examen amplio de lo que ha venido acusando irresponsablemente el secretario de Hacienda del mal manejo financiero de algunas entidades federativas. El PRI sostiene que la irresponsabilidad deviene de Hacienda, del retraso de los recursos. Muchos de los retrasos de los recursos que hoy acusan todas las entidades federativas, particularmente las gobernadas por priistas, tiene que ver con un endeudamiento a partir del incumplimiento de la llegada de recursos de la Federación a los estados y del condicionamiento de esos recursos a las entidades federativas, que justamente tienen los estados y los municipios por atender a la población de manera más cercana, y por ello se ha tenido que recurrir a ciertos financiamientos. El secretario de Hacienda ha dicho, y esta es una expresión de esta reunión hoy de los priistas, que ha habido un manejo irresponsable de las finanzas públicas y acusa el endeudamiento de algunas de ellas. Déjenme darles un dato para demostrar algo que seguramente va a ser un debate en las próximas semanas muy álgido de lo que ha ocurrido en la evolución de la deuda bruta del sector público presupuestario. Del 2000 al 2010 ha habido un crecimiento sostenido del endeudamiento de la Federación, que es muy superior al de algunas entidades federativas, por lo que ha abierto el secretario de Hacienda de debate económico demuestra claramente cómo ha habido un manejo irresponsable de las finanzas a nivel federal y ha habido una falta de sensibilidad y de cumplimiento a la ley de otorgar a los recursos que la Federación tiene que enterar a cada entidad federativa. Este es un pronunciamiento claro, contundente, de que nos coordinaremos con los gobiernos estatales, con los coordinadores parlamentarios, para impedir que el presupuesto del 2012 acuse lagunas o genere vacíos en la incertidumbre de los recursos y que sean atendidas las necesidades financieras de todos los estados y los municipios de este país. ¿Es cuánto? Más allá de su condición de aspirante presidencial, yo te diría que hoy es un secretario de Hacienda poco confiable en función de la manipulación y de la falta de un ejercicio presupuestal serio, responsable, como lo marcan los decretos de egresos de la Federación. Es preocupante el endeudamiento y el crecimiento del endeudamiento federal, y creo que la confiabilidad en el ámbito de la Secretaría de Hacienda, dado los resultados del desempeño de la economía, pues sí, yo lo calificaría de poco confiable y de poco conocedor de la realidad nacional. Yo he escuchado que el secretario Cordero ha afirmado que con 6,000 pesos se vive bien en este país, ha afirmado que no hay pobreza en este país. Recientemente, el día de ayer, INEGI dio a conocer parámetros de medición en la pobreza que entierran todos estos argumentos, y creo que es claro que el INEGI no depende del PRI. Entonces, en ese sentido, pues sí me parece poco confiable. Ojalá que los datos duros y las cifras que él maneje de aquí en adelante fueran lo suficientemente serias para darle credibilidad y confiabilidad a la cartera que él ocupa. De sus aspiraciones presidenciales, me parece que es un elemento innecesario de discusión en un paquete económico. Me parece que un paquete económico tiene que guardar tres condiciones: transparencia, equidad en el trato con los demás integrantes de un pacto federal hacendario, que él mismo ha dicho que no está agotado. Ojo, por lo tanto, habría que tratar a esas entidades, parte fundamental del pacto hacendario federal, conforme a la ley, y en equidad y transparencia. El hecho de su aspiración presidencial, sin duda, y creo que esto no es conmigo, sino con todo México, genera la suspicacia de la manipulación de recursos que pudiera darse con preferencias político-electorales que él libre y soberanamente ha manifestado. Creo que no ayudará a la negociación un esquema así. Yo reitero que el Poder Ejecutivo Federal se deposita para su ejercicio en una sola persona, en el Presidente de la República, y me parece que el señor Presidente de la República, esa es una circunstancia que tendrá que evaluar para que el contenido y el marco y el contexto de la discusión del presupuesto 2012 y Ley de Ingresos 2012, ya de por sí complejo por propia definición, además le tengamos que estar agregando el elemento de poca confiabilidad en un personaje que ha manifestado una
intención electoral particular con Acción Nacional. ¿Sería mejor que ya no fuera secretario de Hacienda Balmoro? Esa es una buena pregunta para el señor presidente de la República. ¿Este grupo de trabajo por quién está integrado, diputado? ¿Mandé? ¿El grupo de trabajo que se creó por quién está integrado? Mira, entre otros, seguramente no lo tengo de la manera más precisa porque bajé a atenderlos en función de que no se nos fueran y no quisimos que se fueran sin esa parte de la reunión. Pero de memoria estará el gobernador de Durango, estará el gobernador de Colima, estará el gobernador de Querétaro, estará el gobernador de Veracruz. Insisto, sin descartar que otros gobernadores se hayan sumado en lo que estoy yo aquí con ustedes, pero de ellos estoy seguro que son los que ahí en ese momento luego se apuntaron. Y obviamente los coordinadores parlamentarios, que entiendo yo, se acompañarán por los diputados, diputadas, senadores, senadoras, integrantes de las comisiones hacendarias, presupuestales y económicas que integran el paquete económico. Entonces, la intención es garantizar un presupuesto 2012 equitativo, justo, transparente, y que pueda garantizar que los recursos lleguen en tiempo y forma a las entidades como la soberanía del Congreso de la Unión lo determine. Recordemos, Claudia, que la ley de ingresos es una circunstancia de las dos cámaras, pero el presupuesto en particular es una facultad soberana de la Cámara de Diputados. ¿Está bien pensando también en un incremento de las participaciones? Se están pensando en cómo resarcir a las entidades federativas de los recursos que no han recibido. Es increíble, déjenme darles un dato, que es un dato que ahorita de alguna manera se esbozó. El presupuesto de egresos de la Federación del 2011 se hizo bajo variables macroeconómicas que todas y cada una de ellas han sido superadas. Hay más precio del petróleo y por lo tanto hay más dinero proveniente del petróleo. Hay un tipo de cambio que se mantuvo estable a lo que se cotizó en la carátula financiera del paquete económico 2011. Hay una evolución favorable de ingresos no petroleros que la propia la Secretaría de Hacienda ha marcado, particularmente YETU y ICR han manifestado que ha habido más recaudación en esos conceptos. La balanza comercial está mejor posicionada y esto se resume a un país que creció mucho más de lo que se pensó que iba a crecer. Ni siquiera los estados han recibido lo que bajo los viejos parámetros que eran más conservadores se habían apuntado en el paquete 2011. La pregunta es como aquella película, ¿no? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuánto hay en saldo corriente en los fideicomisos? ¿Por qué algunas entidades federativas, y son preguntas que dejo en la mesa, por qué algunas entidades federativas sí han recibido incremento en sus recursos? Por ejemplo, Jalisco para la realización de los Juegos Panamericanos, cosa que no nos molesta, lo subrayo, no quiero que se entienda como algo que negativo, pero ¿qué otras entidades, por qué no han tenido el mismo trato? A lo mejor no van a tener Panamericanos, pero tienen necesidades. Es increíble que ni siquiera han recibido los recursos que se calcularon con variables a la baja y que hoy todas esas variables, precio de petróleo, tipo de cambio, etcétera, etcétera, son más por encima que lo que se planeó para 2011, porque la economía evolucionó mejor. ¿Qué no el secretario de Hacienda y otros secretarios de cartera? Creo que cada mes se reúnen para decir que la economía va de maravilla. ¿Por qué eso no se está reflejando en las entidades financieras, en las entidades federativas financieramente? ¿Por qué el atorón? Es impresionante, y entonces luego se acusa que hay endeudamiento de los estados. Sí, en muchas ocasiones hay endeudamiento, porque como no llegan los recursos federales, hay que recurrir al financiamiento para atender necesidades sociales básicas. Incluso hay veces el pago de nómina a maestros, por ejemplo, el abastecimiento de medicamentos, los programas alimentarios, que son programas que no necesariamente pueden esperar. Hoy lo que les queremos compartir es que hay una solidaridad en esta unidad de la que hablábamos hace algunos minutos, donde todos los priistas vamos a construir un paquete económico que garantice un ejercicio sano y transparente de las finanzas públicas, sobre todo en un año electoral, en donde la tentación y la manipulación de los recursos es altamente probable. ¿Cómo se está haciendo ahora? Pues hoy los números no cuadran.
Hoy, en mi opinión, lo que hay es un mal manejo del entero de los recursos a las entidades y a los municipios por parte de la Secretaría de Hacienda. ¿Es particularmente contra las entidades del gobierno? Pues no sé si es particularmente en contra de las entidades que gobierna el PRI. Lo que sí es cierto es que lo que coincidieron hoy los gobernadores es que les ocurre a todos por igual, y aquí están solo los gobernadores del PRI. Pero entonces el paquete para 2012 se vendrá blindado para evitar su manipulación. Necesitamos blindaje financiero contra mareas electorales, necesitamos transparencia y necesitamos negociar un paquete en condiciones de equidad y sin manipulaciones de tentaciones de poder personal.